Está conmigo Kenia Velázquez, quien bueno, es la reportera que trabajó con la sentencia que emitió la juez Carla Macías sobre el caso de Ciudad de los Niños. Y está también Edith Velázquez al teléfono. Edith Domínguez. Domínguez al teléfono, porque ella está ahí físicamente en el lugar. Alfonso, ¿cómo es la situación? Te preguntaría esto. ¿Ustedes cuándo conocieron esta sentencia? Bueno, mira, en primera instancia la sentencia efectivamente se conoce hace unas semanas. Sin embargo, creo que es muy importante aclarar, y sobre todo para que las personas que nos escuchan de la ciudadanía tengan claridad en este aspecto, que bueno, esto efectivamente de manera permanente estamos trabajando con todos los centros de asistencia social, particularmente los que tienen en su servicio el tema de alojamiento para niñas y niños adolescentes. Muy en lo particular, cuando hablamos de este caso de la Ciudad de los Niños, esto data de hace ya unos varios meses, ¿no? Que al final del día nosotros venimos trabajando justamente desde el año pasado, principios del mismo, en el que hemos tenido pues diferentes acciones y participaciones que hemos venido atendiendo, y muy en lo particular, una de ellas es justamente en una de las diferentes visitas multidisciplinares que realizamos, por la detección de una nena que requería justamente de una atención diferente, es ella extraída del inmueble, y a raíz de eso y posteriormente se genera un amparo federal y posteriormente... Esto ocurrió el año pasado, ¿no, Alfonso? Se genera 2016, cuando ocurre lo de esta niña y que origina el amparo que solicita el padre Pedro. No te escuché el inicio. Esto ocurrió en 2016, ¿no? Digo, para situarnos un poco. Sí, es correcto. En 2016 ocurre esta visita domiciliaria y multidisciplinaria que se hace. Se toma bajo resguardo efectivamente a una niña. Hoy está segura, por supuesto, está en el lugar adecuado, está en buenos términos respecto a la restitución de sus derechos. Pero a raíz de eso, bueno, pues se genera después esta sentencia. Y hoy en día, con la sentencia y sin ella, por supuesto que hemos venido haciendo algunas acciones, pero bueno, pues muy en lo particular y por supuesto también en vías de atender lo que la misma sentencia dice. Pues por supuesto que estamos dando seguimiento a todo lo que venimos haciendo desde hace un rato, pues por supuesto en vías de atender muy en lo particular el tema de las niñas, niños y adolescentes que hay. Oye, Alfonso, la sentencia habla de posibles delitos por los cuales habría que abrir carpetas de investigación en virtud además de pues, resguardar los derechos de los niños, ¿no? Sí, es correcto. ¿Alguien se ha hecho cargo de plantear esto ante instancias judiciales o ministeriales? Bueno, efectivamente sigue su curso. Esta es una sentencia de una juez federal y nosotros estamos totalmente enfocados a atender lo que nos corresponde, porque dentro del DIF estatal está la Procuraduría pues de Niñas, Niños y Adolescentes, y tal cual estamos enfocados a esa parte, incluso que muy clara enuncia en su momento la juez, y que nosotros venimos atendiendo con antelación respecto a que busquemos la manera de conocer las condiciones en que viven estas niñas, niños y adolescentes, y si hubiera algún derecho a restituir, pues hacerlo de la mejor manera. De ahí que, bueno, pues se genera este análisis, este conocimiento de la situación que hoy se vive en la Ciudad de los Niños, y muy en lo particular, y creo que es importante resaltarlo, si bien hoy la sentencia no está firme, no es una sentencia definitiva, nosotros hemos decidido de manera proactiva y por supuesto adelantándonos a que independientemente de que en su momento sea firme la sentencia, nosotros con el exclusivo enfoque del interés superior de la niñez, poder atender con lo que nosotros tenemos, por supuesto, que ellos vivan entre sus derechos de manera plena. Hemos hecho muy en lo particular prácticamente a lo largo de los últimos meses en los que se hicieron vistas multidisciplinarias. En esta ocasión y prácticamente el día 7 y 8 de julio acudimos a la casa, nos presentan a los niños, niñas, niños, adolescentes que ahí viven y hacemos una valoración general en términos psicológicos, legales, sociales y médicos para poder conocer esta situación que viven los niños y a raíz de esto, por supuesto, también determinamos implementar otra medida más de protección que es justamente en acuerdo con la autoridad administrativa en ese momento dentro de la Ciudad de los Niños, pues que se nos permita ser nosotros quienes podamos continuar con este trabajo administrativo y por supuesto de coordinación y de cercanía directamente con las niñas y adolescentes. O sea, entiendo que para garantizar. No los trasladan, Alfonso, sino que ahí se quedan, pero ustedes toman la administración del lugar. Es correcto. ¿A partir de hoy? A partir del día de hoy por la mañana, efectivamente, este acuerdo se da el día de ayer en la noche. El día de hoy en la mañana estamos justamente ya atendiendo a las niñas y adolescentes de manera directa del DIF estatal. Por supuesto estamos en un proceso de coordinación con el equipo que ha venido administrando este lugar, porque hay un aspecto muy importante que hay que resaltar,
y que es importante que la ciudadanía lo sepa. El hecho de que nos interese y el interés primordial sea que las niñas y los adolescentes estén bien, implica que cuidemos con mucho detalle su situación anímica, su situación psicológica, y al final del día tenemos que tener mucha claridad que ellos de una u otra manera tienen lazos afectivos importantes en el lugar donde están. Oye, este tema que señala la sentencia, de la mejor manera posible. Alfonso, este tema que señala la sentencia, de que los niños cambian su apellido y su nombre y el padre los registra a su nombre, el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, que ha pasado en caso de varios niños, ¿esto es legal? Bueno, eso no me correspondería a mí decirlo, eso es parte justamente de alguna carpeta de investigación que se encuentra en la Procuraduría General de Justicia. A ver, esto es muy importante porque yo hablé a la Procuraduría General de Justicia ayer y me dijeron que no tenían abierta ninguna carpeta de investigación. ¿Hay ya una carpeta? ¿Podemos darle seguimiento a eso? Nosotros de nuestra parte tendríamos que enfocarnos a si es un derecho vulnerado, poderlo restituir. Pero como autoridad, ¿no te correspondería también, si conoces un delito, dar parte a la autoridad correspondiente? Sin duda, y por supuesto que se hace como tal. Al venir en la sentencia, justamente en cuanto la sentencia esté firme o definitiva, habrá una acción específica. Si ustedes revisan la sentencia, y también para que haya mucha claridad en ese aspecto, este tema de los registros, del registro civil tal cual, que están dentro de las atribuciones o lo que marca para la Procuraduría General de Justicia, y que se haga la investigación correspondiente. En base a eso, pues bueno, nosotros nos enfocamos a lo que la misma sentencia dice y lo que ya venimos haciendo, que es justamente enfocarnos en las niñas, niños y adolescentes y su situación de derechos. Está conmigo Kenia Velázquez, la voy a dejar también para que te pregunte algunas cosas. Alfonso, en el boletín que mandaron esta mañana, hablan ustedes de que, bueno, se revisa la situación de los menores de edad albergados y dicen que han solicitado información y tal, que revisaron y que han tenido que abrir carpetas de investigación. ¿A qué se refieren en ese tema? Y por otro lado, hay otro asunto que me llama poderosamente la atención del comunicado, es que dicen que se establecieron un perímetro en los inmuebles de la Asociación Civil. ¿Por qué? Esta última pregunta me podría repetir respecto a los inmuebles, ¿sí? Te voy a leer lo que dice el boletín. Dice: la Procuraduría, la PENA, ha decretado dos medidas de protección especiales, tales como la vigilancia del perímetro de los inmuebles administrados por la Asociación Civil, misma que se implementó desde el pasado sábado, y hablan de por qué este perímetro. Ah, correcto, sí, con mucho gusto. Mira, en ese momento, y por supuesto derivado de la sentencia, ahí se indicaba justamente de esa, pues de la existencia de las niñas y los adolescentes dentro del inmueble. Nosotros, de manera precautoria, preventiva, totalmente adelantándonos a cualquier situación que se pudiera generar, decidimos solicitar el apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública, pues justamente para cuidar y evitar que hubiera una sustracción de alguna niña, niño, adolescente o algún movimiento que pudiera perjudicar a los mismos, incluso porque estábamos en ese momento en el proceso de definir la fecha, el momento en que estaríamos ya estando ahí con los niños para, de manera general, hacer esta valoración en términos de psicología, lo social y justamente lo médico. Justamente, bueno, en ese aspecto fue una medida preventiva que, por supuesto, continúa de manera permanente, porque, bueno, al final del día tenemos que también conocer y Alfonso, que hay un contexto y que hay que cuidarlo en beneficio de las niñas y los niños. Ayer llegamos al inmueble a las 10 de la mañana, Edith Domínguez, que también está aquí en la conversación, llegó y no notamos la existencia de este perímetro, ya pudo entrar hasta las oficinas, en la carretera no había vigilancia. ¿Es así, no, Edith? Así es, señor. ¿Cómo fue esto? Respecto a eso, pues es una forma de operar de la asociación probablemente. Lo desconocería específicamente cómo se dio en este caso. Pero no existía este perímetro de seguridad de las fuerzas de seguridad del Estado, eso es lo que te digo, ayer. Bueno, nosotros estamos recibiendo justamente los partes informativos correspondientes, contamos justamente con esta información y con esta atención por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, no ha faltado, y en base a eso podría yo basarme respecto a que la solicitud que nosotros hicimos a la Secretaría de Seguridad Pública se está atendiendo correctamente. Y respecto a al tránsito que pudo tener la compañera en el lugar, pues bueno, justamente a partir del día de hoy que nosotros tomamos las riendas de la administración,
estaremos cuidando todos los detalles, incluido el que, por supuesto, sea un inmueble que sea adecuado y bajo las medidas de seguridad adecuadas para las niñas y niños adolescentes que residen. ¿Cuántos niños son en total los que habitan en las diferentes instalaciones de Ciudad de los Niños? Porque entendemos que hay 4 en Guanajuato y, bueno, uno más en Morelia, que a lo mejor ese ya no te correspondería. Es correcto. Al momento, nosotros el día 7 y 8, que tuvimos la oportunidad de estar en contacto con ellos, son 63 niñas, niños y adolescentes con quienes hemos tenido esta valoración, quienes viven efectivamente en estos 2 inmuebles que implican niñas, niños y adolescentes. Uno de ellos tiene a los niños de menor edad y el otro de ellos tiene a niños efectivamente ya también adolescentes. De ahí que nosotros podamos estar atendiendo en el caso de estos 2 inmuebles, particularmente la situación de las niñas y niños adolescentes, toda vez que es el hallazgo que hasta el momento nosotros tenemos referente a los 3 inmuebles. Si nosotros en este momento consideramos el inmueble juvenil, que es uno en el que se encuentran adultos, para poder de alguna manera ya estar atendiendo específicamente a las niñas y niños adolescentes. Perdón que insista, Alfonso, en estos reportes que ustedes han pasado a la Procuraduría General de Justicia del Estado, de la situación de los niños, ¿cuántas carpetas de investigación se han abierto? Bueno, las carpetas de investigación son de la Procuraduría General de Justicia. Nosotros tenemos justamente abierto un expediente que nos ha permitido estar al tanto de la situación que se vive en esta ciudad de los niños y, por supuesto, se complementa con estas últimas acciones que les comparto. Habría que justamente indagar con nuestra Procuraduría General de Justicia el número de carpetas que tenga abiertas y después para el seguimiento de las mismas, por supuesto. Bueno, que tomaremos esto en serio, pero no nos han contestado hasta ahora en la Procuraduría, pero bueno, desde luego es otra instancia. Alfonso, ¿qué sigue con esto? Los niños, después de ser valorados, ¿ustedes tomarán algún tipo de decisión? ¿Hay niños que tienen familiares? ¿Se buscaría que regresaran con los familiares o se estudiaría la situación de los familiares también? Sí, finalmente nosotros, parte de la primera estrategia que tendríamos que ampliar es que este trabajo que ya iniciamos de manera muy puntual con cada uno de los niños es justamente que estemos identificando la situación de cada uno de ellos, y de ahí que, bueno, ocupa un trabajo mucho más específico que requiere su tiempo, en algunos otros casos con mayor profundidad, para poder conocer justamente el origen de los niños y también en su momento poder estar haciendo la gestión y aviso correspondiente a las instancias correspondientes. Toda vez que hoy tenemos que tener con mucha claridad, pues que, bueno, hay una colaboración importante entre las procuradurías de los diferentes estados, considerando que algunos de los niños son de otros estados incluso, y también considerar que en algunos de los casos, referente, y me atrevo a compartirlo respecto a los últimos hallazgos que pudimos tener en estos encuentros con los niños del pasado viernes y sábado, es que también varios de ellos son ingresos voluntarios. Esto significa efectivamente que ellos tienen una familia que decidió llevarlos ahí y que, bueno, por supuesto, parte de la investigación y muy importante parte de lo que la misma sentencia enuncia es que tenemos que agotar la posibilidad de conocer su situación de red familiar para poder garantizar en primera instancia que pudieran integrarse a la misma, si eso es conducente, si eso es adecuado, y si no, bueno, pues de una u otra manera tener este diagnóstico general de cuál es la situación de sus derechos para restituir lo antes posible pues los que se vean vulnerados, si es el caso. La situación del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, ¿cuál es en este momento? ¿Permanece en la administración? ¿Está de acuerdo con ustedes? ¿Está fuera de la administración? Al día de hoy, y con el acuerdo que el día de ayer se generó, efectivamente, él se queda totalmente al margen de la administración. De hecho, él no estará presente en estos días justamente dentro del inmueble. Y justamente estaremos nosotros en este tránsito de ir implementando esta administración por parte del DIF estatal para que podamos estar justamente a partir del día de hoy al cargo y supervisando de manera directa la situación de las niñas y adolescentes que ahí residen. ¿Ustedes hablaron personalmente con él? ¿Perdón? ¿Ustedes hablaron personalmente con el padre? Sí, efectivamente. El día de ayer tuvimos este encuentro, pudimos platicar con él. Él está sensible a la situación. Él entiende, por supuesto, que hay una sentencia que no es firme, por supuesto, que hay una... Hay pero ¿por qué la insistencia que no es firme? Digo, todas las normatividades en relación a niños, niñas y adolescentes hablan de que cualquier signo de alerta debe ser tomado muy en cuenta, pero pareciera esto como si fuera un litigio jurídico, cuando lo que está en evidencia es una violación flagrante de derechos humanos. O sea, ¿están pensando que la juez pudo haber de alguna manera sesgado las cosas?
No, en absoluto. Importante confirmarlo y te agradezco la pregunta, Arnoldo, porque tenemos que clarificar muy bien a la ciudadanía. Al yo referirme, cuando te digo que la sentencia no es firme, es porque es un proceso jurídico, ¿no? A ver, Alfonso, la sentencia que sí es firme es que se le rechace el amparo al sacerdote. Creo que adicionalmente la juez hace una labor de investigación que es muy exhaustiva, ¿sí?, donde ella señala alertas, donde no está tomando ninguna decisión jurídica, sino solo alerta a instancias como ustedes o instancias como la Procuraduría de Justicia o como la Procuraduría de Defensa de los Niños, ¿no? Es justo ahí donde tenemos que clarificar muy bien. Esta sentencia, efectivamente, que la juez emite derivado de una investigación que ella realiza, incluida basada en expedientes que nosotros mismos, como dice estatal, como Procuraduría, le hicimos llegar, porque nosotros tenemos justamente el historial y parte de lo que ella incluye dentro de su sentencia, pues requiere de algunos tiempos, que son cuestiones del Poder Judicial, para que esta pueda ser firme. En este momento, al decirte yo que no está firme, es porque está en revisión por un tribunal superior, pero eso, quiero aclarar muy de manera muy clara, no es algo que sea una cuestión, ni quisiera yo enfocarme ni quedarme en el tema de si está firme o no. ¿Qué queda claro? Que yo, en base a las atribuciones que me da la ley de niños y adolescentes, es que estamos actuando. Independientemente de que la sentencia se dé favorable, negativa o como se dé, nosotros decidimos hoy en día, lo antes posible, continuar con las acciones que venimos realizando desde hace un año y, por supuesto, enfocarnos en el tema de las niñas, niños y adolescentes más allá de lo que en su momento la sentencia decía. Una última pregunta de mi parte. La situación financiera, porque sabemos que recibe importantes donativos la Ciudad de los Niños, públicos y privados. ¿Ustedes se hacen cargo también de esta cuestión de la administración del lugar también en términos financieros? Nosotros nos haremos cargo de la administración del lugar, efectivamente, en este tiempo que estemos ahí, de los gastos que se requieran para el funcionamiento de la misma y para que las niñas y niños adolescentes reciban la atención que requieren. ¿Manejo de cuentas de banco? ¿Cómo se ha venido manejando esto? Incluso si ustedes se abocan a lo que dice la sentencia, es otro de los elementos que tendrá que revisar otra instancia respecto a la situación que guardan esta forma de administrar el lugar. Nosotros actualmente lo que estaremos haciendo sería sufragar los gastos por parte del DIF estatal, pero de manera directa, en beneficio de las niñas y niños, lo que ocupen de aquí en adelante. Muy bien. No sé si Edith Domínguez, que está ahí en el lugar, en la Ciudad de los Niños. Unas preguntas. Sí, ¿en qué condiciones es que están los niños aquí de la Ciudad de los Niños y los restantes albergues de Irapuato, Moroleón y el juvenil que se encuentra a unos pasos de aquí de la Ciudad de los Niños? Y este ya los visitaron porque los menores dicen que no han estado funcionarios del DIF en el inmueble. Y de los 5 niños que requieren atención especial, de acuerdo a la sentencia, ¿cuál es esa atención especial? Bueno, tal cual. La atención especial se enfoca a que podamos continuar con las valoraciones psicológicas a mayor profundidad. Y esto, estando en el inmueble, nos dará la facilidad y esta posibilidad de atenderlo de manera mucho más puntual. Respecto a las casas, efectivamente, nosotros de momento tenemos claramente identificado que las niñas, niños y adolescentes se encuentran en 2 inmuebles. Uno de ellos, la ciudad infantil, y la otra de ellos, la ciudad de los niños, que es justamente probablemente donde tú... La ciudad juvenil, ¿no? Es la otra. La ciudad juvenil no, porque ahí son niños, o más bien son adultos, pues, ¿no? De 18 años en adelante, que muy claramente también la sentencia nos anuncia la juez que no habrán de ser de nuestro interés. Esperemos a los que están dentro del inmueble central, les preguntaremos cuál es su deseo, a dónde podrán acudir, pero no podrán permanecer dentro del inmueble en donde estaremos atendiendo a los niños. ¿Y en qué condiciones son los que se encuentran los menores? En términos generales, yo claramente, y como se anuncia en el comunicado que le hicimos llegar, hay 5 casos que requieren de una mayor profundidad de atención psicológica para poder coadyuvar con los niños. Son casos ya más específicos, pero porque identificamos que algún tema de desmotivación, algunos temas posiblemente... ¿No hay abusos, no hay violación a sus derechos en estos casos? De momento, hasta que no tuviéramos esta valoración más profunda implementada, no podríamos determinarlo. Sería sumamente aventurado. Sin embargo, de manera igualitaria para los 63 niños y adolescentes, estaremos implementando esta posibilidad de dar seguimiento a las valoraciones psicológicas, que son uno de los puntos más importantes. Muy bien. Alfonso, pues yo te rogaría que no demos por terminada esta conversación, que permanezcamos en contacto, porque va a ser importante lo que ustedes vayan también pues determinando a lo largo de los próximos días, ¿no? Con mucho gusto, Arnoldo. Yo te agradezco esta posibilidad de que la gente esté enterada, de que esté informada cómo está la situación. Y creo que es importante nada más volver a resaltar que, así como para los medios de comunicación, para el DIF estatal, para el gobierno del Estado, el tema de las niñas y niños adolescentes es un tema central y estaremos atendiéndolo de la mejor manera posible. Correcto.
Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Saludos a todos. Buenas tardes, igualmente. Buenas tardes, hasta luego. El director del DIF, Alfonso Borja Pimentel. Bueno, anoche se reunieron, hoy tomaron estas determinaciones. El boletín de prensa lo emitieron muy temprano esta mañana y hoy empezó a llegar gente ahí a la Ciudad de los Niños.